programa para homenajear a un andaluz. Tengo la suerte de presentar un programa que se llama Gente Maravillosa, cada día y los jueves por la noche, donde mostramos y sacamos a la gente buena que hay en Andalucía. Gente que ofrece lo mejor de sí mismo y que salen en un acto injusto, ante una injusticia, se rebelan, dan la cara por los demás. Eso es la suerte que tengo, ¿no? De poder conocer a gente maravillosa cada jueves. Bueno, pues a veces hay héroes anónimos que dejan la vida en un acto heroico. Y por eso, esta mañana, la directora del programa y yo hemos pensado que Pablo se merece un homenaje. Pablo Podadera Romero tenía 22 años, malagueño. Este fin de semana ha perdido la vida por intentar mediar en una pelea de la calle. Que no le venía, que no era suya, que no conocía a nadie, porque era un buen chaval. Pablo, con 22 años, buen estudiante. Él fue donante de médula para su hermano y logró que su hermano viviera unos años gracias a esa donación. Ahora sus padres han decidido que sus órganos van a servir para darle vida a muchísimas personas. Pablo salió a divertirse, que no lo solía hacer porque estudiaba y además, bueno, había sufrido mucho la pérdida de su hermano. Y salió con sus amigos, con los que hemos hablado y nos dicen que era una persona extraordinaria, una persona increíble. Y salió a divertirse y a celebrar su cumpleaños, 22 años. En la puerta de esa discoteca, lo que se sabe, no lo sé, lo que se sabe es que intentó apaciguar y mediar en una pelea. Y unos salvajes, unos impresentables, porque yo os digo siempre que hay gente muy buena, pero hay gente muy impresentable y muy mala, le dieron una paliza y murió en el hospital. Tengo al teléfono a la hermana de Pablo, Irene. Irene, hola. Hola, buenas tardes. Gracias por atendernos, lo primero. Gracias a ti. Lo primero que quiero decirte es, por supuesto, nuestro pesar, nuestro cariño de todo el equipo de Canal Sur y de toda Andalucía, a tus padres y a toda la familia. Muchas gracias, de verdad. Bueno, preguntar cómo estáis es una obviedad, ¿no? ¿Cómo están tus padres? Es que no sé ni cómo explicarlo. La verdad que ni estoy muy elocuente estos días, ni sé todavía muy bien ni cómo me encuentro yo ni cómo nos encontramos todos, porque es un estado muy, muy raro, no sé, estamos un poco bloqueados. ¿Qué sabéis de lo que ocurrió? Bueno, pues no sabemos mucho más de lo que dicen los medios y por lo que he leído en prensa y eso, creo que incluso los periodistas habéis tenido acceso al atestado, que nosotros todavía ni siquiera. Bueno, es que mi hermano lo enterramos ayer, entre unas cosas y otras, y todavía no nos hemos sentado con ese tema, vamos, entonces no sabemos mucho más, vamos, que creo que está mal localizado, por lo que nos han dicho los agresores, que hay un vídeo que es bastante concluyente, ya se le ha hecho la autopsia. En el vídeo, por lo visto, lo que se ve, aunque no se oye, pero concuerda con los testigos que han. Y bueno, nosotros la primera versión la subimos por sus amigos, que fueron los que nos avisaron. Y cuando llegamos al hospital estaban allí, estaban fatal, la verdad, y con los que estaban con él, y bueno, en principio pues parece que es verdad lo que ellos decían, que Pablo se acerca, hay una discusión como varios contra algunos, se acerca y dice que se le ve un gesto como así con las manos de que se apaciguara y tal, se vuelve para volver con su amigo y cuando anda unos metros vienen por detrás y le aceptan golpe en la nuca, en la sien. Y eso fue lo que parece que le provocó el aneurisma. Y en ese momento, vamos, seguramente en ese momento ya que perdió, hizo una parada cardiorrespiratoria, ya cuando entró al hospital, ya aunque lo reanimaron y siguió con vida, pero por medios artificiales, o sea, con respiración y eso, creo que ahí fue cuando falleció, vamos. Tus padres decidieron que iban a donar sus órganos, ¿no? Que sí, bueno, él era donante. Yo estoy segura porque hemos ido. Nosotros teníamos otro hermano que también falleció como consecuencia de una enfermedad larga y él con 5 años ya le donó la médula y a partir de ahí, otras veces que ha necesitado plaquetas, sangre, mi hermano y yo éramos donantes y yo somos donantes de médula desde que nos concienciamos y subimos lo que era, ¿no? Que hace ya mucho tiempo, ahora es un tema que es más conocido, pero antes es verdad que no. Y también somos donantes de órganos desde hace tiempo. Yo creo que él lo tenía firmado, pero de todas maneras, vamos, no hubo ninguna duda de mis padres en cuanto se planteó el asunto. Sabemos que es lo que
que vamos, que es lo que él hubiera hecho segurísimo. Y entonces también, a pesar de que en este momento estamos sufriendo nuestro propio dolor, pues entendemos que es un niño sanísimo, súper deportista, que tenía 22 años y que los órganos que tiene pues pueden ser trasplantados, estaban en buen estado porque los golpes fueron en la cabeza. Y además que, hombre, el que le toque, yo no lo sé, ¿no? Pero me imagino que la familia que tenga un paciente en un estado, porque además nos explicaron que había casi todas las donaciones que han sido para Valencia, vino la jefa de la sección de trasplantes, ¿no? Que habían sido para Valencia, para Sevilla, para Córdoba, Málaga también algunas, que eran pacientes, creo que se llama como en estado cero, que necesitan el órgano. Y, hombre, ella decía, la semana pasada trasplantamos un hígado de un hombre de 80 años, un hombre fallecido de 80 años, y le salvaría la vida al que fuera, pero de 22 años, pues entiendo que el que lo haya recibido, pues espero que le dé mucha vida y que lo aproveche lo mejor que pueda, la verdad. Irene, cuando te hemos llamado te hemos dicho que nos encantaría, porque somos el programa, que destacamos lo bueno que tienen las personas, ¿no? El ser humano. Tu hermano era una persona extraordinaria y me gustaría que nos contaras cómo era Pablo. Pues la verdad que a mí mismo no sé, es que no puedo decir. Pablo era un niño muy especial de siempre, muy sensible, y por eso me creo la versión que han dado, porque él, una persona que no toleraba la injusticia, ¿no? Como cuando algo no le entraba, de que eso no debe de ser así, pues él tenía las cosas muy claras y siempre ayudaba a los demás, un niño muy respetuoso, muy cariñoso, con las personas mayores, con mi abuela, siempre no la dejaba sola, si mis padres salían él se quedaba con ella. Yo no sé, con gente más amigos de mis padres más mayores, no le importaba, viajábamos mucho y siempre le gustaba relacionarse, conocer, que le contaran, ¿no? Como, y luego, pues, no sé, vamos, para mí, ¿qué te voy a decir? Pues, el mejor hermano del mundo, bueno, yo tengo los mejores hermanos del mundo, tengo un niño pequeño de 3 años y siempre me ha ayudado mucho porque el padre del niño trabaja a veces fuera, muchas veces fuera, y yo también trabajo, y entonces él siempre lo lleva al cole, lo recoge, se lo lleva, se queda con él si yo tengo algo. Y mi niño lo adora y él lo adoraba al niño. Y bueno, no sé, no te puedo decir. Muy intrépido, le metía mano a todo cuando no salía con la mecánica, con patrón de barco, plantaba. Siempre tenía algo que le llama la atención y le metía mano, la verdad, muy activo. Y el deporte, súper deportista, es lo que creo que ha marcado su vida siempre. Irene, yo lo que espera, no hay consuelo ante la situación que tú estás viviendo ahora como hermana, ¿no? Pero yo pienso en tu madre muchísimo y en tu padre, ¿no? En los dos, ¿no? Que ya enterraron a un hijo y que ahora tienen que pasar por esto. Yo lo que espero es que todo el peso de la ley, tú que eres abogada, todo el peso de la ley caiga sobre esta gentuza y que siempre recordemos a tu hermano, en vosotros, y esta es tu casa, lo que necesitéis, lo que necesiten tus padres, estamos aquí, Irene. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. Estamos recibiendo muchos mensajes y la verdad que aunque ahora mismo estamos así un poco, que no, nuestro dolor es inmenso, pero reconforta saber que la gente está ahí, la verdad, y que nos entiende y nos apoya. José Luis es psicólogo, es compañero mío, y quería decirte una cosa, Irene. Vale. Irene, escuchando la historia de tu hermano, se me ocurre pensar, primero, enhorabuena por ser la hermana de Pablo, a ti y a tu familia. Luego se me ocurre pensar que él estaba tan enamorado de la vida, por lo que estás contando, que es que la ha entregado precisamente por la propia vida, por defender la violencia, por defender la no violencia, obviamente, por meterse dentro de dos personas que se estaban agrediendo sin conocerlos siquiera. Luego, dar la vida también, no la pudo dar entera, pero lo hubiera dado por tu hermano, con el trasplante que intentó hacer. Sí. Pues parece como si hubiese personas que han nacido para dar la vida por los demás. Y por eso yo te felicito, porque dentro de la pena y del duelo que vais a comenzar, tendréis que estar muy orgullosos. Yo voy a hacer un comentario: de lo más orgulloso que estoy en mi vida es de haber tenido un amigo
que dio la vida literalmente por los demás, que es mártir, que se fue a las misiones y allí lo mataron por gente que ni siquiera él los conocía, pero son personas que tienen dentro esa fuerza para luchar por la vida, y esto, pues sí, le ha llevado a la muerte, sí. Mucha fuerza, Raquel. Irene, mucha fuerza, Irene. Muchas gracias. Gracias. Gracias, de verdad. Vamos a hacer una pausa de 2 minutos, tomamos aire y volvemos enseguida.